directamente nosotros no vamos a oír. No, no, la emisión sí. Ya, pero por aquí no vamos a tener las muchas de la altavoz. No, ni nada, porque nosotros desde el que están bien. Buenas tardes, bienvenidos a la retransmisión del pleno ordinario convocado para hoy 25 de septiembre a las 8 de la tarde. En estos momentos está hablando el alcalde de la localidad, Joaquín Peribáñez. Tenemos 5 puntos del día y les dejamos con el pleno en directo. Las sesiones anteriores corresponden a las sesiones ordinarias de 25 de junio, extraordinarias de 13 de julio, 20 de julio y 11 de septiembre del 2012. Independientemente de que se han observado esta mañana unos errores de transcripción en dos de las cuatro actas y que ya han sido solucionados con el secretario, se ha observado en el acta de fecha 28 de junio, en la página número 7, en el último párrafo. El punto número 3, cuando dice Silvia Dario, el Partido Popular señala en ese párrafo, el final del párrafo sería, se decidió por este último y dice, por la especialidad de la material. El texto es por la especialización del personal. Número 9, yo no sé si es un error mío o no, en cualquier caso me refiero a los representantes de CHAI y del Partido Socialista, donde interviene uno u otro al final de la página. Perdón, ¿en qué punto? En la página 9. No, pero ¿en qué punto? En el punto 5, es un programa de la fiesta personal. Punto 5, en el penúltimo párrafo, donde dice el portavoz Manuel Rato indica. En la última línea pone, y lamenta que se haya intentado segregar los actos del programa. Yo no tengo claro si eso lo dijo el portavoz del PSOE o el portavoz de CHAR. Porque yo creo que luego te referí a una situación de CHAR en plenos anteriores, en legislaturas anteriores, donde el propio concejal de CHAR había solicitado la votación separada de una serie de actos. No lo sé si es así, en cualquier caso, no te desvirtúa en el fondo, ¿eh? En el acta de fecha 13 de julio parece ser que está subsanada en el punto número 2 de asuntos de urgencia, párrafo 4, el señor Rando, al explicar su voto, dice la línea tercera, considerando de extrema necesidad de conocer la opinión, está corregido ya por todos. En las otras dos actas no he encontrado ninguna situación que pueda variar el texto y que se interviniera en sentido contrario. Pasaríamos pues a la. Yo tengo una puntualización de la del 28 de junio. ¿La primera? Sí. En ruegos y preguntas. La pregunta de Chunta, la pregunta número 11. Yo creo que hay que añadir que en la respuesta del señor alcalde se comentó que se iban a pedir por escrito explicaciones al servicio provincial por la situación dada respecto a la implantación del ciclo formativo, aunque él suponía que eran cuestión de ratio, pero que se iban a pedir explicaciones por escrito. Me gustaría que eso constara en acta. Bien, bien. Ahora ya. Acaba de ser una situación que, independientemente de que se sepa por escrito verbalmente, está ahí. Pero si se ve documentalmente, pues si no se ve por escrito, hay que tener la misma manera para evitar olvidos posteriores. Pasaríamos, pues. Gracias. ¿Alguna observación? Sí, una observación. En la página
24.11 en el acta primera del 28 de junio de 2012. Página 24.11. Sí. Bueno, yo quisiera que se añadiese lo que comenté, creo que es trascendente, ya que la moción que presentó el Partido Socialista dije aquí que se había presentado con 82 horas de antelación, no se había llevado a cabo y se había presentado por licencia y no por el procedimiento ordinario. Eso es importante, yo lo dije. Y... Pero si tiene que constar eso, tendrá que constar que el alcalde, cuando le pasa la documentación para el pleno, no encuentra esta moción y, como se la encuentra luego, la somete. Me parece bien. Me parece bien. Porque no quiero que se interprete luego. Me parece bien. No, que me parece bien. Es el alcalde quien. Me parece mal. Decide no incluir en el orden del día y luego propone su incluso por urgencia. No parece. Que no estaba en la documentación que me se parece. Bueno, que me parece bien. Señor secretario, e incluyese los comentarios. Una puntualización más que ya acabo de estas actas, pasaríamos pues a la votación. Si no hay nada en contra de eso, aprobaría por asentimiento. Aprobamos por asentimiento y por el número uno. El punto número 2 de los 23, la aprobación que procede del proyecto de obras de saneamiento de humedales de la iglesia del Pollo del Pi, punto que se ha visto por una parte debe de ser objeto de la comisión informativa correspondiente, por lo tanto todo el grupo municipal estamos al corriente de la situación pues, del texto que se va a proponer. En cualquier caso, señor secretario, tiene la palabra para leer la parte de sociedad del pueblo. La comisión informativa que ponemos el vídeo se lleva al pleno del ayuntamiento la siguiente propuesta. Primero, el Instituto de Calamocha, mediante el presente acuerdo, aprueba el citado proyecto técnico y, en consecuencia, otorga licencia correspondiente. Asimismo, se establece que, a favor del principio de colaboración entre las administraciones públicas, que no se generará tributo alguno al Departamento de Obras Públicas o ningún bien de transportes por la expedición de las licencias necesarias en la ejecución de la obra correspondiente. El Departamento de Obras Públicas, de Urbanismo y de Transportes, contratará la ejecución de las obras y controlará la ejecución de los trabajos hasta su realización y liquidación. Segundo, el coste total de la obra está previsto en la cantidad de 99.268,40 €, que asume un 70% la Diputación General de Aragón, 69.259 € y un 30% el Ayuntamiento de Calamocha, 29.768. Sin embargo, estas cantidades serán revisadas conforme a los nuevos tipos impositivos de impuesto de valor añadido vigentes desde el día 1 de septiembre. Tercero, la cantidad que el Ayuntamiento de Calamocha se compromete a abonar está satisfecha, será satisfecha mediante las correspondientes certificaciones y que serán pasadas al Ayuntamiento para su pago una vez supervisadas por la DGA y cuyo pago total será completado con la autoridad que finalice la aportación económica del Ayuntamiento de Aragón. Cuarto, la inmolación de las obras será fijada por la Dirección General de Vivienda y Planificación previo aviso al Ayuntamiento. Pasamos pues a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstención de voto? Bueno, pues lo que hace falta es que se haga esta obra. Ya tenemos un convenio firmado y ya nos dieron dinero para pagar esta otra parte que nos toca y subvenciones que nos vengan para poder ir arreglando cosas de los municipios. Bueno, yo creo que esto ya está claro, ya lo hemos tratado un montón de veces y ya se decidió que esto fuese así, pues yo creo que no es más que un puro trámite para que dar un paso más, vamos, en que esto se lleve a cabo. Su aportación económica que va a permitir llevar a cabo esta obra y trabajo
concejal del Ayuntamiento de Miguel Sánchez en la tarde de la esta situación lo máximo posible para la Ayuntamiento. Pasaríamos pues al punto número 3 del orden del día. Aprobación si procede del modificado número 2 del proyecto de ampliación de la red de saneamiento municipal de la planta Santa Beatriz de Silva. Este punto, como el anterior, se ha visto en la misma comisión de urbanismo a la que tenía anteriormente. Por lo tanto, todo el grupo somos conocedores y sabedores de la propuesta que vamos a aprobar. Como digo, si procede, el señor secretario tiene la palabra para proceder a la lectura de la parte dispositiva. La Comisión Informativa de Igualdad y Servicios se lleva a pleno ayuntamiento la siguiente propuesta. Primero, aprobar la modificación número 2 del proyecto de obra de ampliación de la red de saneamiento municipal de la calle de la Barça y la planta Santa Beatriz de Silva de Carmocha, que sustituye otro acuerdo del 19 de septiembre para restituir el acuerdo originario del 6 de junio, revisando su importe de 82.139 euros con el IVA a 21%. Segundo, dicho documento, ponerlo al público mediante iniciativa donde anuncie la Universidad de la Provincia por plazo de 15 días hábiles para la presentación de las reacciones y reclamaciones. Sí, yo solo tengo una duda. Cuando hablamos del 19 de septiembre, es 19 de septiembre de 2012. Vale, es que a lo mejor habría que corregir en el segundo párrafo donde pone dicho proyecto fue modificado mediante otro acuerdo del 19 de septiembre pasado. No sé si es necesario o no, o poner 19 de septiembre de 2011. Sería más puntual con este 2011 porque el pasado podía ser la semana pasada, ¿no? Estamos a definir. No, fíjate, o sea, en el curso de la exposición y se cumple también en el punto número primero. Aunque se dice que el 19 de septiembre aquí no se habla del pasado, por lo tanto. Puede dar pie a interpretar que sí, el de arriba sobre todo el que daba pie. Este mismo mes, ¿no? Por tanto, se corrige en este punto en la antecedente de hecho y en el punto número 1 de la parte de decía intervención de pie. Pasamos pues a la votación, votos a favor. Votos en contra. Es una obra necesaria y que tenemos que estar contentos de poder llevarla a cabo de esta manera, que va a ser más económica y se va a poder hacer de mejor manera de la que se tendría que haber hecho anteriormente. Por lo tanto, y agradecer lo que toque a los vecinos que favorecen esta situación. Está un poco verde para tomar esta decisión, simplemente eso. Sí, el Partido Socialista piensa que como ha dicho el portavoz de Montechá, el acuerdo es un acuerdo sin firma todavía, el trueque todavía no hay un informe del interventor. Ahí hay un informe de 2008 de patrimonio y el PSOE va a esperar a que se realicen los pasos previos para, si se realizan de la forma adecuada, pues le parecerá bien. Pero creemos que es prematuro votar esta modificación del saneamiento municipal sin antes tener la firma de acuerdo entre las partes con el informe del secretario interventor. Yo creo que es una obra que va a facilitar pues el saneamiento de toda esta zona de alrededor de la iglesia. Nos evitamos el tener que levantar la plaza, que es para nosotros muy importante, y la obra va a ser más económica y mucho más fácil de realizar, con lo cual pues estamos totalmente de acuerdo en este tema.
quizá también le conste si existen documentos firmados por los propietarios de autorización para la solar. No sé si está maduro o está verde. No sé si está haciendo documental, sí que está. Cuando este grupo municipal entiende que se han dado los pasos necesarios y se espera el tiempo suficiente para que efectivamente no tengamos la necesidad de levantar la pata y que la obra sea más fácil de ejecutar, más rápida y más económica. Por lo tanto, este es el argumento que el partido aragonés pone encima de la mesa y que ya tenemos un lugar su voto afirmativo. Para micros. Bueno, pues en el punto número cuarto de la orden del día estaría dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Imagino, señor secretario, que esta documentación ha estado a disposición de los concejales desde el momento de la citación del pleno, por lo tanto entiendo que han tenido la posibilidad de revisar cada una de las resoluciones, independientemente de que las puedan revisar en cualquier otro momento a partir de hoy. Por lo tanto, como dice el punto, se da cuenta de estas resoluciones. Pasaríamos al punto número 5 del orden del día, que es la de las mociones propuestas por los grupos políticos. La moción 1 dentro del punto 5 del Grupo Socialista es sobre la dinamización cultural. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Como bien expone el Partido Socialista en la moción, el futuro de estos jóvenes radica en la educación y en la cultura. Como ya comentábamos en los presupuestos del año 2012, en la aprobación, en el pleno de aprobación, nuestra biblioteca municipal es uno de los reflejos de esa cultura. Recordábamos cómo en muy poco tiempo habíamos pasado de 2.815 préstamos a menos de la mitad. Y decimos en esta moción que su finalidad es poner entre todos en el lugar que corresponde a la cultura de nuestro municipio. Deberíamos utilizar eficientemente y de forma más organizada los activos que disponemos, dotar partidas presupuestarias a actuaciones básicas, planificar acciones con la participación de todos, asociaciones, centros educativos, particulares, sin olvidarnos que es nuestra institución la que debe liderar y, en su caso, da continuidad a cada una de ellas. Por ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno para su debate y aprobación que al menos se presupuesten durante los próximos 4 años, empezando por el actual, la cantidad de 4.000 euros anuales en la compra de recursos bibliotecarios, teniendo en cuenta a niños y jóvenes que son los que menos uso y mayor descenso ha habido en el uso de la biblioteca, también de videoteca y de fonoteca. Se dinamice en nuestra biblioteca la sala José Lapallés, la Escuela de Música y Artes Escénicas, mediante un programa educativo que tenga unos objetivos claros. Cuando digo objetivos claros, que estén por escrito, a los entre todos, y que tengamos una referencia, esos son los objetivos. Que se apoye más a la biblioteca y se apueste decididamente por la Casa de la Juventud. Y se presente un plan cultural con una lluvia de ideas participativa para ser llevado a cabo en los próximos 3 años. Muchas gracias. Intervenciones previas a la votación de esta moción. Partido Popular. Pues, bueno, a mí me parece muy bien la propuesta del Grupo Socialista. Yo creo que hasta se ha quedado corta. Podíamos haber pedido el doble en todo.
doblen todo. Que se presupuesten durante los últimos 4 años. Aprobamos los presupuestos la semana pasada. Ninguna enmienda. Hoy se nos achaca que faltan 3 meses y hoy se hace la misma propuesta para este año que para el año 2015. La misma. Que yo sepa, los responsables del área de cultura de este ayuntamiento han estado hablando con el responsable de la biblioteca sobre temas a tratar, adquisiciones, a poner en marcha. Por lo tanto, yo creo que en este momento se está a la espera de que el responsable de la biblioteca indique qué opciones serían las más adecuadas, teniendo en cuenta, que parece ser que es algo que se pasa de puntillas, la situación económica por la que estamos atravesando todos, y este ayuntamiento también. Yo creo que la biblioteca está dinámica. Otra cosa es que se pueda incidir en que se dinamice más. Me parece de acuerdo. La sala de arte José Lapayese, pues mire, de 10 a 12 exposiciones anuales. De 10 a 12 exposiciones anuales. Abiertos los domingos de 6 a 8 y horario a acordar con los responsables del archivo en cualquier otro día. Bueno, de hecho, el viernes pasado asistimos, los que asistimos, valga la redundancia, a la presentación de un libro. Y bueno, pues eso es una forma más de ver que efectivamente esta sala de arte está dinámica. ¿Qué decir de la Escuela de Música? Yo creo que es un referente para las actividades extraescolares de nuestros jóvenes. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestra banda. Y un programa educativo que tenga unos objetivos claros, a mí me parece muy bien, pero si tenemos en cuenta la situación en la que nos encontramos, debemos de ser tan objetivos como que para cada momento haremos lo que se pueda, porque habrá que establecer unas prioridades. No sé si estas son todas, pero hay unas más necesarias que otras. Y este grupo municipal entiende que la dinámica actual ahora mismo cubre las expectativas, al menos las básicas, al menos las básicas. Yo creo que la ludoteca se apoya, incluso se está trabajando la posibilidad de ampliarla con otras, en otras edades. Y mire, la Casa de Juventud, yo también apuesto por ella. El problema es que conocemos una realidad de años del año 11. Yo sería más partidario, haciendo buena la frase de que una competencia, una administración o una administración, una competencia, de llegar a acuerdos, como ya se pretendió en la legislatura anterior y espero que en esta se consiga, presidenta, de coordinación y colaboración con la comarca del Giloca. Y prueba de ello es la actuación que vamos a tener el próximo sábado. Aquí hay prácticamente el 50% de consejeros comarcales, por lo tanto imagino que estarán al corriente. Yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer para optimizar recursos. Y si entendemos que la juventud está en el corredor del Giloca, a mayor abundamiento. Y si entendemos además que dentro de las localidades que tienen un perfil de generación de jóvenes o de actividad juvenil, indudablemente Calamocha sin ninguna duda puede estar a la cabeza. En cuanto al punto número 4, yo creo que no es cuestión de llevar a cabo un plan cultural, sería ideal contando con partidas económicas fijas. Lo de la lluvia de ideas me parece perfecto, pero este fin de semana también hemos podido asistir a un acto cultural, al de las danzas, que como el de la presentación del libro pudimos disfrutar los que tuvimos la posibilidad o la suerte de asistir. Por lo tanto, entendiendo que puede ser conveniente y que todo se puede aspirar a más, en este momento este grupo municipal no puede apoyar esta iniciativa por la situación económica por la que atraviesan todas las administraciones, de la que no está al margen el Ayuntamiento de Calamocha. Pasaríamos, pues, a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Explicación de voto? Bueno, estoy de acuerdo con la idea, como se está explicando aquí también, de que yo creo que estamos todos de acuerdo en todo esto. Lo que entiendo es lo de que se ponga una cantidad y luego hay otros puntos que están más o menos los hemos estado tratando y se está apoyando a las de estas que están pidiendo un apoyo y se está.
Chunta. Grupo Socialista. Sí, gracias. Cuando yo me refería a objetivos, me refería a, dentro de un programa, a que son objetivos culturales. Que los objetivos nada tienen que ver, si no quiere, con presupuestos. No sé, por matizar a lo mejor lo que he intentado decir. Ha dicho que se acabó corta y luego dice que no se va a hacer nada. Mire, respecto a las enmiendas, no voy a entrar más en este tema, pero ya dijo el Partido Socialista que a esa fecha, a fecha de septiembre, pocas enmiendas se pueden hacer. Si bien es cierto que recibí de la Diputación Provincial de Teruel, en sesión plenaria del 30 de julio de 2012, nos iban a dar un plan de ayuda económica municipal de 69.496 euros. Entonces, yo pensé, digo, bueno, pues como se puede gastar en cualquier cuestión, 4.000 euros para comprar libros, vídeos, etcétera, etcétera, no me parecía una cantidad, la verdad es que muy significativa, cuando, repito, llevamos 4 años. Sí que es cierto que la comarca de Giloca ha apoyado la cultura de la comarca y del Ayuntamiento de Calamocha. Basta ver que en los 4 últimos años se nos hacían unas transferencias para la biblioteca de 8.000, 7.000, 8.000 y 8.000 euros que no se nos daban porque se nos quitaba de la partida de residuos. Debíamos mucho en residuos y de esta forma, del apartado cultural, todas las partidas presupuestarias que nos iba a dar la comarca no las descontaban, no las retenían. Y no sé dónde fueron a parar esos 8.000, 7.000, 8.000 euros. Nosotros, cuando planteamos una lluvia de ideas, lo planteamos para que participen todas las partes. El Partido Socialista ha ido recogiendo lluvia ya de ideas para este plan cultural, el plan para fomentar la biblioteca, y podríamos enumerar de gente que ha participado pues unas cuantas. Si alguien tiene interés, aquí las tenemos. Es por eso que yo creo, el Partido Socialista cree que la cultura hay veces que no necesita tanto dinero. Tiene que haber un presupuesto mínimo, pero con ideas, con trabajo y con participación de todas las partes, yo creo que se puede llegar a más. No quiero extenderme, pero aquí de las 14 ideas, hay muchas de ellas que no haría falta ninguna partida presupuestaria. Únicamente incidimos en la biblioteca porque pensamos que los niños tengan libros nuevos les motiva, que los niños y las familias tengan vídeos nuevos, pues bueno, es una forma también de culturalizar a nuestro pueblo y de también pasar un rato de ocio en las familias, que creo que merece la pena esa inversión. Lamento mucho, sinceramente, que se haya votado en contra. Nada más, gracias. ¿Alguien hablar? Sí, yo quería hablar con el concejal de Cultura en este caso. A ver, el Grupo Popular ha votado en contra, ¿vale? Más que nada porque es una moción que, porque la presente PSOE no quiera decir que no se estén haciendo las cosas, ¿vale? Estamos haciéndolo ya de hace bastante tiempo, ¿vale? Con intenciones propias. Ha habido conversaciones tanto con el bibliotecario, con la Escuela de Música, con la Sala de Apalles, vamos, estamos analizando en toda la medida que nos es posible, ¿vale? Entonces, ¿qué decirte ahora que dices lo de las ideas, Manolo? En los consejos yo me canso de decir que cualquier idea, cualquier iniciativa que tengáis, que la pongáis encima de la mesa, que por parte de esta concejalía se va a tener todo en cuenta. Simplemente eso, ¿vale? La moción la hemos votado en contra porque creo que es una cosa que ya se está haciendo, que se está trabajando, ¿vale? Y no por una iniciativa de PSOE, sino por iniciativa propia desde la propia concejalía. Bueno, yo creo que de la intervención previa a la votación ya ha quedado clara la postura de este grupo municipal. Pero cuando dice que son pocas las enmiendas, le ha traicionado la fecha del Pleno de la Diputación, porque ha dicho que el Pleno de la Diputación fue en junio. Julio.
Julio. El 30 de julio. Julio, bien. Julio, ¿ha dicho Julio? Julio. Bien. Rectifico, Julio. Donde no se había aprobado este presupuesto, usted le constaba que había 69.000 euros. Por tanto, podía haber hecho la propuesta en aquel momento. Porque lo que propone, independientemente de que todos estemos de acuerdo en una inversión, no deja de ser una modificación presupuestaria. Algo que se podía haber subsanado con enmiendas, que usted no presentó, a pesar de que en julio conocía esta partida y que la presenta hoy en el Pleno. Como ha dicho la compañera del Grupo Popular, el que no se invierta más por la situación económica, que creo que no hace falta explicar demasiado, no significa que no se estén haciendo las cosas que dentro de las posibilidades se pueden. Y dice usted, ¿dónde fueron a parar esas partidas de la comarca? Siempre estamos hablando, ¿dónde fueron a parar esas partidas económicas? ¿Dónde estarán esas partidas económicas? Pues si a la comarca se le dejaron de pagar o la comarca dejó de aportar esas partidas, es porque el ayuntamiento hizo frente con esas aportaciones económicas a una serie de necesidades que en su momento se le presentaron. En este momento no me diga si se le pagaron al periódico o al taller o al electricista. No me lo diga porque no lo sé. Pero lo que hemos hecho es algo que en la administración se permite. Y es una compensación de cantidades pendientes y cantidades que se tienen que llevar a cabo. ¿Que los libros y los vídeos nuevos motivan? Pues sí, yo lo comprendo, yo creo que lo comprendemos todos. Pero hombre, lo que hay que tener en cuenta es que estamos en una situación económica donde quizá se pueda tirar de libros y se pueda tirar de vídeos algo usados, con una particularidad. Yo he retirado libros de la biblioteca sin haberse entregado ni una sola vez, a petición del bibliotecario, que entendería, yo así lo quiero pensar y además estoy convencido de ello, que era un libro que le pedían los usuarios de la biblioteca para poder ser leído. En definitiva, tenemos que nutrirnos de la información que nos pase el responsable de la biblioteca para entender que acertamos en la petición de los libros y de los vídeos que tenemos. Lamentablemente, la situación es la que es y se puede hacer lo que se está haciendo. Pasamos, pues, al apartado 2 del punto número 5 sobre mociones, donde el Grupo Socialista nuevamente tiene la palabra para la exposición de la defensa de la misma. Otra vez, muchas gracias, señor alcalde. Que el comercio de industria de Calamocha está en crisis, pues yo creo que nadie es obvio, nadie lo duda. Por eso mismo, y resumiendo la moción, el objetivo es dar un apoyo inequívoco a la promoción del comercio e industria del municipio de Calamocha mediante una serie de actuaciones a llevar a cabo a corto y medio plazo mediante las modificaciones presupuestarias que se deben realizar en los presupuestos de 2012 y la incorporación de las partidas correspondientes a los próximos años hasta 2015. Si conocemos el presupuesto de 2013 próximamente, el Partido Socialista hará las enmiendas pertinentes. Deberíamos recoger propuestas de las asociaciones y de particulares. Mientras, la agrupación socialista ha estado trabajando, lleva un tiempo trabajando, creo que se conoce porque es público, nos hemos reunido con vecinos y con comerciantes y lo que planteamos es a corto plazo, debido a que después de este verano hay determinados comercios que lo están pasando excesivamente mal y siendo que no inventando nada, sino que en diversos puntos de nuestra provincia y de nuestra comunidad ha dado un buen resultado el hacer un apoyo mediante una subasta, unos boletos, para que haya un primer premio, que podría esto modificarse, de 6.000 euros y 8 de 500, para esas cantidades se invirtiesen, se gastasen en los propios comercios e industrias de Calamocha y de esta forma intentar poder captar algunos clientes que hemos perdido por demografía, eso también es obvio, nuestra población está envejecida por la situación de las industrias y es por ello que planteamos también al Pleno para su debate y su aprobación aprobar de forma urgente la actuación planteada, porque sabemos que hay comercios que lo están pasando mal y pensamos que se les podría ayudar. Se puede estudiar la forma, puede ser de esta forma o puede ser de otra. La idea es esa, ¿no? Y luego estudiar y aprobar otras consensuadas con el sector y presupuestarlas para los ejercicios del 13 al 15. El Partido Socialista también estaría dispuesto a aportar
pues todas aquellas que nos han hecho comerciantes y vecinos de Calamocha. Muchas gracias. ¿Intervenciones previas? Partido Popular. Bueno, pues yo creo que lo que propone el Partido Socialista en esta moción es lo que realmente está haciendo ACIC desde hace años. Creo, ¿eh? Igual no he acabado de comprender el texto de la moción, pero creo que aquí tenemos una asociación de industriales y comerciantes de Calamocha que tiene una dinámica importante, que ahora ha decaído esa dinámica porque la situación del comercio y de la industria no está al margen de la situación económica que todos conocemos, pero si no me equivoco, ACIC ya ha llevado a cabo esto en propuestas dentro de sus actividades para la industria del comercio. Yo creo que no solucionamos desde el Ayuntamiento de Calamocha el aportar un premio de 10.000, 12.000 euros en consumos. Yo no sé, porque tendría, pues estamos hablando de un primer premio de 6.000 euros y 8 de 500. 10.000 serían. 10.000 euros. Los dirigimos a esos comercios que usted dice que la están pasando peor, porque ¿cuáles son? ¿Los dirigimos a unos comercios o los dirigimos a todos? En definitiva, yo creo que lo que tiene que hacer la Corporación Municipal es tratar de colaborar y coordinar toda serie de actividades que viene iniciativa de esta corporación o iniciativa de esta asociación, bueno, pues puedan producir los efectos económicos que todos esperamos y sobre todo de la creación de empleo. Yo creo que efectivamente para llegar al tan ansiado estado de bienestar social es inevitable la creación de empleo. Y si creamos empleo y si los trabajadores cobran sus percepciones económicas, indudablemente el comercio se dinamizará. No sé si la dinamización puede venir por esta aportación de 10.000 euros por parte del Ayuntamiento en premios. Entiendo yo que al comercio en general, cuando al parecer de su exposición hay comercios donde se está pasando peor, si les tenemos que apoyar a 4, 5, 6, no sé cuántos comercios que lo están pasando mal, vamos a ver qué medidas se pueden aplicar. Yo eso he querido entender de la exposición. Si no lo he entendido, pues ha sido un error de interpretación. Pero en cualquier caso, me quedo con una frase de la modificación del presupuesto del 2012, efectivamente. Esto es una realidad. Modificación del presupuesto del 2012. Cuando usted no dice que bueno, que se aprobó el presupuesto, que se ha recibido de la Diputación y demás, y no alega el presupuesto, usted mismo se contradice diciendo que hay que llevar a cabo para este ejercicio presupuestario una modificación del presupuesto del 2012. Hay una situación contemplada en este Ayuntamiento que es para aquellas empresas de comercio que lleven a cabo actividades de ampliación o de modernización de infraestructuras simplemente para mantener al personal laboral que tiene a su cargo, puede haber ayudas económicas en esa licencia de obras de hasta el 80%. ¿Me equivoco, señor secretario? Yo creo que por ahí tiene que andar la ayuda del Ayuntamiento, independientemente de que se puedan contemplar otras muchas ayudas que bienvenidas sean, indudablemente, para todos y, como no, para el comercio. Pero este grupo municipal no va a apoyarle esta propuesta porque entiende que lo que usted propone lo está haciendo la propia Asociación de la Industria y el Comercio de Calamocha. Muchas gracias. Pasamos, pues, a la votación de este punto número 2 de las mociones presentadas por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues decae la iniciativa con un voto a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Explicación de voto. Bueno, pues yo estoy, como en la anterior moción, de acuerdo en el fondo, como no lo voy a estar, si soy comerciante y la situación es delicada, pero no me parece la mejor manera de la cual se puede ayudar al comercio. Estamos de acuerdo en la filosofía de la moción. Estaríamos de acuerdo en estudiar y aprobar actuaciones consensuadas con el sector
incluirlas. Lo que pasa es que la cuestión o la actuación planteada, pues bueno, no sé si tiene que ser esta, podría ser modificable o podría ser consensuada de otra forma. Sí, muchas gracias. El Partido Socialista no ha dicho que la Asociación de Comerciantes Industria de Calamocha no haga su parte. La Asociación de Comerciantes de Calamocha ha hecho cosas importantes, pero lo que estamos diciendo es que lidere el Ayuntamiento, porque no todos los comerciantes de industria de Calamocha pertenecen a la CID, por un lado. Entonces, únicamente decimos que lo lidere. Bien. El objetivo no es dar 10.000 euros, es atraer nuevos compradores a nuestro comercio y nuestra industria. Yo me refería a que había algunas industrias, perdón, algunos comercios que lo están pasando muy mal, o sea, que están plantando el cierre. Pero algún matiz que quizás no me he expresado bien o no lo he expresado bien. Creo que todos lo están pasando mal. Mejor o peor, todos lo están pasando mal. Hay algunos que peor. Y únicamente, de forma urgente, se nos ocurrió esta iniciativa que nos plantearon algunos comerciantes porque había dado buenos resultados. Léase, por ejemplo, Teruel, ¿no? Respecto a las modificaciones presupuestarias, no solamente hay que hacer esta modificación presupuestaria, hay que hacer la modificación presupuestaria de la resolución del juzgado de la escuela infantil, del plan de ajuste, etcétera, etcétera. Esas modificaciones presupuestarias no le corresponde hacerlas al Partido Socialista. El Partido Socialista, una vez se hagan, podrá opinar al respecto. Pero este no es el objetivo de esta moción. Mirad, aquí tengo exactamente 25 propuestas, que además no tengo ningún problema en dar nombres y apellidos de comerciantes y particulares que han participado, si ellos no lo tienen. Pero aquí se habla de reparto de compras gratuitos para pueblos distribuidos según días, lunes, por ejemplo, Sierra de Ucalor, martes, agrupando a los comercios que quieran llevarlo a cabo. Se habla de fomentar acuerdos para fechas determinadas, Navidad, verano, hacer una guía o folletos con todos los productos, construcción desde el Ayuntamiento de una página web de todo el comercio e industria de Calamocha para fomentar un montón de cosas que nos plantean nuestros vecinos. Hablan de más días de comercio en la calle con actividades paralelas, en días atractivos, me comentaban, de informar de promociones y descuentos, de promover un día al año de compras en pesetas, de reconvertir en aparcamientos solares céntricos previa negociación con sus dueños. Hay por el centro varios solares que se podía hacer esto y daría pues bueno, un atractivo distinto a nuestra población, pues porque aparcar en algunos puntos a veces resulta pues un inconveniente. Decían algunos, con algunas ideas, hay que difundir aquello que nos diferencia, incentivar actuaciones por calles, si así lo requieren, y el Ayuntamiento apoyarles, aparte de otras sugerencias que nos hacían de que las calles hay que mantenerlas arregladas, aunque sea a simple vista, ¿no? Hay muchas calles que les faltan un repaso, al menos un repaso, estamos en tiempo de crisis, no digo arreglarlas, pero en un plan a tres años, contando con el apoyo, si es posible, de otras instituciones, pues sería una buena idea. Nos decían de apostar por la promoción y el turismo gastronómico, involucrando a productores, distribuidores e instituciones. Fiesta del cerdo, decían, de la longaniza, de la jornada del cordero asado, día del jamón sano, semana de los fardeles, los amigos de las setas. Eso a la gente lo atrae, atrae a gente. Puede parecer cosas pobres, pero las pequeñas cosas sumadas hacen y cubren grandes objetivos. Entre otras muchas cosas, una bolsa de renta de pisos y locales a buen precio. Yo soy consciente, y todos los educadores, de que aquí viene mucha gente interina y cada año van buscando pisos y se quedan a vivir allá donde los pisos son mejores, entre otras muchas cosas. Yo lo sé porque busco pisos todos los años. Facilitar
yo hablaba de una lluvia de ideas abierta, totalmente abierta. No decía que fuesen las que plantean los vecinos o las que les han planteado los vecinos de Calamocha al Partido Socialista. Podía seguramente haber muchísimas más, enumero algunas. Entonces, como veis, muchas de ellas no hace falta grandes presupuestos, ni mucho menos. Era poner un grano de arena ante una crisis que está ahí y que, desde luego, para resolverlo, pues haría falta traer empresas. Traer empresas sería una forma la más importante. Pero estos granitos de arena, repito, en algunas zonas han funcionado. No era otra el objetivo del Partido Socialista. Gracias. ¿Puedo hablar? Esta receta que nos hablaba, aunque no entiendo yo qué tiene que ver con el comercio, pues creo que la situación del comercio de Calamocha es derivada de la situación económica que tenemos en todos los lugares. No es porque el ayuntamiento haga o deje de hacer. El ayuntamiento podrá hacer lo que quiera, pero el comercio, yo creo que por las actuaciones directamente del ayuntamiento, no va a subir ni va a bajar. Ya hemos dicho todos que tenemos una asociación de comerciantes que creemos que funciona bien, en la cual están asociados más de 100 industrias y comercios, y lo que el ayuntamiento debería hacer es apoyar las iniciativas que esta asociación de comerciantes haga. Pero todo lo demás, de que hacer cosas para ir por la calle, yo no sé si eso es atractivo para el comercio o no. Creo, bajo mi punto de vista o desde el punto de vista, es que no. Que nuestra misión es apoyar todas las iniciativas que tenga la asociación de comerciantes. Y de ahí yo creo que ya nuestra función ha terminado. Gracias. Bueno, a mí yo creo que la idea es buena para todos. Lo que no acabo de entender es que esa lluvia de ideas entren dentro de las competencias municipales. Es decir, a mí me parece perfecto que hay iniciativas de comerciantes, que las hay, a través de ACIC o no ACIC, porque como bien ha dicho, no todo el comercio está representado en ACIC, y que el ayuntamiento colabore, pero creo que no es misión del ayuntamiento. Los solares, creo que desde el ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo para conseguir solares en centros comerciales céntricos, valga la redundancia, y otros que no se han podido acceder, porque bueno, independientemente de que la negociación ha sido la misma y que el tiempo invertido ha sido el mismo, bueno, pues los titulares de los solares han creído conveniente que no. Yo estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular, que ACIC hace un buen trabajo, también de dinamizar, el atraer nuevos compradores. Me parece una idea acertada, que también la propuso y la trabajó ACIC con otro responsable a su frente, y bueno, yo creo que también tenemos ahí en la Cámara de Comercio, Adri, yo creo que dinamiza todas estas propuestas del gusto gastronómico, incluso la propia comarca con el concurso de tapas, también exposiciones y charlas micológicas para conocer la realidad. En definitiva, yo creo que podemos estar de acuerdo en que todas esas ideas pueden dinamizar la vida de la industria del comercio de Calamocha, pero creo que al Ayuntamiento le corresponde la colaboración de la iniciativa privada para llevar adelante, bueno, pues los objetivos que el comercio y la industria de Calamocha le pueda solicitar y que el Ayuntamiento pueda ofrecerles. Bien, pues muchas gracias. Respecto a las preguntas que se quedaron pendientes del pleno ordinario anterior, había en concreto una de Xunta Aragonesista respecto del préstamo ICO de noviembre del 2011. Las empresas son 56, los proveedores a los que se pagaron fueron 56, y la partida económica con el IVA incluido fueron 126.690 euros. Respecto a las preguntas del pleno anterior, que se conocieron por este alcalde justo en el acto del pleno, se cita a los portavoces para estudiar temas importantes para Calamocha, como es la situación de industria, apartamentos tutelados, residencia de desistidos, etcétera. Espero que en breves fechas nos podamos reunir para hablar al menos de las dos partes primeras, la residencia de asistidos. Yo creo que el portavoz del Grupo Popular ya ha sido exhaustivo en su exposición, y yo voy a dejar claro una vez más que en este momento la situación económica del Gobierno de Aragón, que quiero recordar que es a quien compete la inversión de esta residencia, ahora mismo no dispone de partida económica para darle continuidad.
Se ruega si se puede informar sobre qué empresa ha solicitado el arrendamiento de la textil para valorización de residuos. Se ha publicado en el boletín oficial de la provincia el acuerdo que adoptamos todos, por lo tanto, todavía estamos pendientes de que se cumpla ese plazo, que me parece que expira el día 3-4 de octubre, sí, para conocer las empresas. Respecto a la información de la asociación del MIOCIC y respecto del solar, creo que en la última comisión de gobierno ya les di las explicaciones. Pregunta si ya se sabía cuál sería la actividad a la de la empresa, o que la empresa Aznavian destinaba la nave. La solicitud que hay en el ayuntamiento, ya lo dije en su día, es cemento ignífugo. Sobre una respuesta dada en la sesión del 28 de marzo en la que el señor alcalde señalaba que el ahorro comienza por evitar gastos innecesarios, pregunta si podía relacionar cuáles son estos gastos innecesarios que se han recortado. Yo creo que usted mismo lo ha visto, no hace falta ni que lo relacione. Creo que son obvios y había gastos que se llevaban a cabo por situaciones que se entendían lógicas, y ahora también esas mismas situaciones se entienden lógicas, pero se entiende más lógico la situación económica y, por lo tanto, no se tienen en cuenta esos gastos. Respecto a las preguntas presentadas para este pleno... Antes va a ruegos y luego preguntas, si le parece al señor alcalde. Yo creo que es el mismo apartado de ruegos y preguntas. Creo, el mismo apartado es ruegos y preguntas. Yo aquí veo preguntas, no veo ruegos. No, y por lo tanto, no, es que le voy a responder, si le parece. No, aquí pone que les informamos que haremos unos ruegos previos a las preguntas expuestas. Lo que pasa es que esa nota, algunos sí que la hemos podido tener, pero al resto de los concejales no sé si les habrá llevado. Y les ha llegado el documento del pleno por parte del señor secretario. Está presentado en tiempo y forma. No tengo ningún inconveniente en que lleve a cabo esas preguntas previas. No, ruegos, ruegos. Bueno, que son ruegos. Bien. Lo de ruego me parece una palabra un poco fuera de uso, lo de rogar, ¿no? Pero bueno, está así, en el punto, sí, ruegos y preguntas. Con su permiso, señor alcalde. Sí, sí, lo tiene. Hay ruegos. Que sí. Un ruego no necesita respuesta. Si lo sé, no digo nada, ¿eh? No, perdón, no. Un ruego no necesita respuesta, es un ruego. Es decir, que no sé por qué aludía esto. En cualquier caso, si le parece, si le... como pueden formular preguntas en el acto, vamos a empezar por los grupos de menos a más. Ahí ha sido un error mío. Sí, no. Compromiso por Aragón, si quiere formular alguna pregunta, es su turno. ¿Ruegos primero o preguntas? No, cuando le toque primero ruegos y luego preguntas, va así, en el punto. Ruegos y preguntas. A ver, muy bien. ¿Representante hecha? Sí. Bueno, no sé, yo también tenía un ruego. No sé si llamarlo así en el momento. Pero yo me quedo satisfecho porque por las palabras del señor alcalde diciendo que las resoluciones de la alcaldía habían estado a nuestra disposición y siguen estando, porque a mí sí que me gustaría consultar alguna y lo haré en los próximos días si no hay inconveniente. ¿Nunca lo ha habido? Nunca lo ha habido. Bueno, vamos al ruego. Me gustaría que en las resoluciones de la alcaldía se incluyera una tercera columna donde se indicara la fecha en la que se firma esa resolución de alcaldía, no sé si es posible, ¿vale? Y luego unas preguntas, dos preguntas o tres. La primera es, yo como portavoz de Xunta tengo constancia de que se han recibido o han entrado en el ayuntamiento escritos dirigidos al alcalde y portavoces de más o menos trascendencia, de más o menos importancia, y algunos de ellos no han llegado a mí como portavoz. Yo no sé quién es el responsable y si esta situación se puede corregir y se puede subsanar. La segunda pregunta requiere una introducción un poco más larga. En el diario de Teruel, del 5 de mayo, el señor Modesto Lobón decía que el matadero de Calamocha se va a abrir. En la televisión local, en una entrevista del 15 de junio, el señor alcalde decía sobre el matadero: las posturas entre la propiedad y las empresas que quieren abrir parte del matadero están muy próximas. A ver si a mitad del verano podemos decir algo. En el comarcal del 3 de agosto, el señor alcalde, hablaba anunciando una iniciativa para complementar lo proyectado en el Museo del Jamón,
iniciativa que tendría que ver no solo con el jamón, sino con todo el sector agroalimentario en general. En el diario de Teruel del 8 de septiembre, el director general de Economía de la DGA, don José María García López, hablaba de que se tienen proyectos para la comarca del Jiloca, que supongo que podrían afectar positivamente a Calamocha. Y curiosamente, en la televisión local, recientemente, ayer o antes de ayer, este fin de semana, el señor alcalde volvía a hablar en una alusión muy gráfica de entre Mahoma y la montaña y Mahoma, que había solicitado 11 puntos para incluir en el FITE, aunque se conformaría con 3, con lo cual los otros 8 ya los podemos dar por olvidados. Uno era la reactivación del matadero, porque había alguna empresa interesada seriamente en su apertura. Otro hablaba de una actuación complementaria del sector agroalimentario. Y otro hablaba del apoyo al polígono industrial, ya que ha habido solicitud de empresas que necesitaban un acceso. A mí me da la impresión de que esto es como un antibiótico o un somnífero pautado tiempo a los 15 días, cada 15 días unas declaraciones, porque si nos remontamos a mayo, cuando el señor Lobón decía que el matadero se iba a abrir, bien es cierto que no dijo fechas, pues estamos como creando expectativas, pero me gustaría saber si esas expectativas ya se plasman en algo o simplemente, como digo, es un somnífero pautado para el pueblo de Calamocha. Y luego tenía otra pregunta, si la empresa Navian ya estaba en funcionamiento o no, y me gustaría saber si hay algún cemento que no sea ignífugo, porque creo que por definición el cemento es ignífugo, no puede arder. Por lo tanto, la dedicación de la empresa a cemento ignífugo, no lo sé, no lo entiendo muy bien. Bueno, vamos a ver, no sé a qué escritor de portavoces se refiere, si se refiere al del MIOCID, que es el último que yo he recibido, pues no sé si se ha dado traslado o qué, en cualquier caso, la información se le ha dado. Y si es así y no tiene el escrito, además de decirlo aquí, puede venir y solicitarlo. No hay ningún inconveniente. Dijo el señor Lobón que el matadero se puede abrir. Le preguntaré. En el próximo pleno, lo tendremos luego, le preguntaré. Me ha preguntado un concejal del Ayuntamiento de Calamocha si se va a abrir el matadero. Y me dirá, alcalde, tú sabes casi lo mismo que yo. Iniciativa del museo. Existe. Como Teruel. Y el matadero se puede abrir, también existe. Como dije el otro día en la televisión. Ahora, no me pidan que hable más de lo que hablo, ¿eh? Bastante cruz tengo. Los proyectos de la comarca no los conozco. No los conozco, por lo tanto, ojalá vengan proyectos, aunque yo no los conozca. Pero la persona a la que usted ha hecho referencia, que dice que vendrían proyectos a la comarca del Jiloca, seguro que si vienen proyectos a la comarca del Jiloca, aunque sea por dimensiones de población, por necesidades de actividad laboral y por muchas razones que estaríamos todos de acuerdo, seguro que vendría. Y en la televisión local, pues dije lo que dije. Y si hice 11 peticiones, es porque, bueno, yo creo que las debía de hacer. Y viendo la situación económica que atravesamos todos y entendiendo que se deben establecer una serie de prioridades, pues este alcalde, en su objetividad con las peticiones que se hacen, teniendo en cuenta que, como dijo la presidenta del Gobierno de Aragón, se apuesta por el sector agroalimentario y se apoya al empleo, pues yo he hecho 3 peticiones que coinciden precisamente con ese perfil, para que se tengan contempladas. Podría haber pedido mucho más. No es que se tiren al limbo, señor Delgado. Es que no hay lo que queremos todos. Lo que queremos todos no lo hay. No sé si esto usted lo considera un somnífero pautado o no. No lo sé. Es que no conozco la definición de somnífero pautado. Ya me lo explicará luego si no le importa. Y en cuanto a Aznavian, pues bueno, yo no soy técnico ni práctico en la materia y si todos los cementos son ignífugos, eso es lo que dice la petición de la empresa, cemento ignífugo. No lo digo como una especialidad, lo digo como petición de la propia empresa. Respecto al grupo socialista... ¿Puedes decir los ruegos? Sí, sí, claro. Con el debido respeto, la Agrupación Socialista de Calamocha quiere hacer los siguientes ruegos. Rogamos a los concejales del Partido Popular, leo, de este ayuntamiento,
que recuerden que la presidencia de la Sociedad Cultural y Deportiva en el periodo 2007-2011 estuvo en manos del PP, al igual que en el periodo actual, donde tienen un pacto público con el PAR. Como les ha recordado el señor alcalde, en varias ocasiones también tenían la tesorería en este mismo periodo. Rogamos, recuerden los concejales del Partido Popular, que en el periodo 2007-2011 solicitaban insistentemente que se eliminase la policía local y la televisión de Calamocha, entre otras. En pocos meses han cambiado de opinión, son distintos concejales y el PSOE lo ha respetado. Por favor, respeten ustedes las decisiones de los demás. Rogamos al Partido Popular que estudien el origen de los problemas de los apartamentos tutelados, que si recuerdan provienen estando ellos en la presidencia del Gobierno de Aragón. Llegará el momento de aclararlo. Por otro lado, rogamos se explique a la opinión pública, y aquí tengo que hacer un, bueno, pedir perdón, porque yo dije que respecto al ciclo formativo de formación profesional de grado medio que no se ha puesto en Calamocha, dije que en la provincia sí que se había creado uno y me equivoqué. Se han creado dos nuevos ciclos formativos. Entonces, creo que sería preciso, en este ruego, explicar a los vecinos de Calamocha, a Lampa, cuál es la razón que aquí ni siquiera se abrió plazo para ver si había muchachos y muchachas interesadas o no. Dos ciclos formativos de grado medio se han abierto en la provincia de Teruel. No hablo en todo el capital, en la provincia de Teruel. Por otro lado, rogamos que se realice una solicitud al Departamento de Obras Públicas de la Diputación General de Aragón, lógicamente, para que, si es posible, la Iglesia del Pollo del Cid, que la van a llevar a cabo ellos, el saneamiento, pues lo oferten, según la moción que presentó el Partido Socialista, lo oferten a todos los empresarios autónomos del municipio de Calamocha. En lugar de pedir tres presupuestos, pues que lo oferten a todos, es un ruego, nada más. Ya el señor alcalde ha contestado alguna cuestión, porque también a mí me consta y de que hemos recibido los portavoces que han presentado vecinos de Calamocha, incluso a una institución, más de uno, y no nos ha llegado. Entonces, no ha contestado, creo, a la pregunta que ha hecho el compañero de Chá. Entonces, ver qué está pasando, algo ha fallado, ¿vale? Únicamente es un ruego, no es una crítica, es un ruego. Y luego a la otra ya también, ya usted ha contestado. Respecto a las preguntas, únicamente son tres. Hemos querido, dada la importancia, pues que sean tres únicamente. La primera, ¿qué razón o razones existen? Si no las quiere leer, las tengo aquí. ¿Eh? Ah, bueno, no, pero es por leerlas, por si hay alguna duda. ¿Las tenemos todos? No. ¿No? No, es que, digamos, yo... Ya, pero estamos en el pleno. Igual que se han hecho las fotocopias de los documentos del pleno, creo que no debe haber ningún concejal. Bueno, de todas formas, lo que me parece, el leer tus preguntas tampoco. Lo que no me parece correcto, lean las que quieras, señor Rando, que no le voy a decir que no. Es que está empeñado en leerlas, pero las tenemos todos y las leemos. Lo que no me parece correcto es que haya un concejal que no tenga las preguntas que presenta otro grupo político. No me parece correcto. Sea más irónico el señor Delgado o menos. Por eso mismo, no me parece correcto. Paso a leerlas para que queden claras. Léase. ¿Qué razón o razones existen para que esté paralizado el pago de certificaciones de la cuarta y quinta fase del Polideportivo de Calamocha? Segunda pregunta, ¿por qué han remitido al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas la auditoría tan anunciada sin adjuntar ningún dato ni principio de prueba de la situación contable del Ayuntamiento ni de las sociedades, de todo lo acaecido en la sociedad de fomento, sabiendo que ello significaba el archivo y la no actuación automática de ambos tribunales? Tercera pregunta, ¿por qué no se paga a la Comisión de Santo Cristo los 730 euros que se les ayuda desde el año 2010 y que provienen de una subvención de la Diputación Provincial de Teruel? ¿Qué cantidades se ayudan a otras asociaciones y cuáles son? Gracias. Bueno, vamos a ver.
de la única, del único documento que yo he leído, que además es que en la gestión está muy claro, hacia a dónde van. ¿Dónde van los documentos que entran en este ayuntamiento? Hay unos que dicen alcalde, otros que dicen alcalde secretario, otros que dicen alcalde policía, cultura, etcétera, etcétera. El único documento que a mí me consta que se haya solicitado el dar traslado a los concejales, me acabo de referir, y yo no he dicho que no se les dé. Entre otras cosas, porque es el segundo con el mismo texto. Ya he hablado con la Asociación de Comerciantes, perdón, de la asociación del CID, y he hablado con ustedes sobre ese tema. No tengo ningún inconveniente que tenga el documento. ¿Por qué lo voy a tener si he dado la explicación de lo que dice el documento? Dice el Grupo Socialista en su primera pregunta, ¿qué razón existe para que esté paralizado el pago de certificaciones? No está paralizado el pago de certificaciones. Lo que ha habido es un reparo por parte de Intervención sobre una serie de defectos que él entiende para subsanar, y que la semana pasada nos reunimos el secretario, el técnico municipal, el responsable de la tramitación de estos expedientes y el propio alcalde, y está en periodo de subsanación. Les recuerdo que esto finaliza el plazo de justificación el 30 de diciembre. Ha observado una serie de reparos el secretario, lo ha hecho saber a los equipos técnicos, y los equipos técnicos están en el proceso de subsanar. En el punto segundo, yo voy a responder porque dice el alcalde, barra portavoz del Grupo Socialista, del Grupo Popular, yo firmo lo que se acuerda en la comisión especial, de la que recuerdo que yo no formo parte, precisamente para que no haya malas interpretaciones. Y dice usted, sabiendo que ello significaba el archivo y la no actuación automática de ambos tribunales. ¿Y eso quién se lo ha dicho usted, que yo lo sabía? Porque yo lo sabía. Si nos envía dato y prueba, lo de antes se archiva. Es una cosa que, según me informa a mí, es obvio, es así. En otras administraciones lo que se hace es solicitar la documentación que ellos entienden necesaria, porque no les podemos mandar. Les podemos mandar un informe, que todos conocemos. Lo que no les podemos mandar es desde el año 2005 hasta el año 2011. No estoy diciendo eso. Y luego, el punto número 3, mire, con fecha 27 de diciembre, usted, igual que yo, aprobamos en este pleno el pago de unas asociaciones culturales, de varias que propone la Sociedad de Cultura. A la vista de este escrito, yo he preguntado al área de contabilidad. No a la intervención, al área de contabilidad. Jaime, ¿qué ha pasado con esto? Porque yo me entero ahora, casualmente estaba la gerente de cultura. Se subió en marzo. La explicación que me ha dado el contable es, disculpa, alcalde, no lo contemplé en los presupuestos. Haremos un expediente, le he dicho, háblalo con intervención, para llevar a cabo el pago. Las asociaciones son 23. No hace falta que las lea todas, porque además tiene usted el acta de fecha 27 de diciembre. Así que las que constan en el punto número 3 de la resolución de subvenciones son todas las asociaciones que hoy se está pendiente de pago y el importe que le ha correspondido a cada una de ellas. Entre otras, asociaciones como la Ludoteca, la Asociación del Fomento de Cultura y la Asociación Cultural de Escuela de Música del propio ayuntamiento, con lo cual mal puede haber mala intención para que el ayuntamiento no haga aportaciones a sus propias asociaciones. No sé si el portavoz del Grupo Popular quiere hacer alguna aclaración al punto número 2. Yo como concejal y como profesor no tengo conocimiento de qué aportación hay que aportar cuando se hace una solicitud de una auditoría. Me imagino que solo tiene que ser los técnicos. La intención no era de no mandar la información que haga falta para que esto se archivase, ni mucho menos. De hecho, es que nosotros seguimos en la brecha diciendo que si no se consigue la auditoría por la Cámara de Cuentas o por el Tribunal de Cuentas, queremos que sea una auditoría externa, luego no queremos que se archiven las cosas. Entonces, que no hemos mandado la documentación, pues sí, puede ser que no se haya mandado, pero de hecho es, a mí me consta que la Cámara de Cuentas ahora ha pedido información de la cual no se había remitido antes. Se puede hacer lo mismo que ha hecho la Cámara de Cuentas, puede hacer el Tribunal de Cuentas si tiene intención de que se lleve esto a cabo. Eso sí.
No es así, pues si tú eres más experto en el tema, yo, en mi conocimiento es de que, por lo menos así me lo han contado, que la Cámara de Cuentas ha pedido información para esa auditoría. En cualquier caso. Y me lo han contado, pues el personal del Ayuntamiento, que es el encargado de decirlo. Si la Cámara de Cuentas lo ha solicitado, el Tribunal de Cuentas, si llega su momento, lo podrá solicitar exactamente igual. Y vuelvo a insistir, yo no soy la persona indicada para saber qué información hay que mandar a esos tribunales, o sea, Cámara. En cualquier caso, sí que me gustaría que constara en acta, señor secretario, que visto que la documentación o las solicitudes las hace el alcalde, que son las que propone la propia comisión especial, que se acuerde por la propia comisión especial qué documentos deban de ir adjuntos al escrito de petición. ¿Puedo hacer una alusión? El Partido Socialista, en la moción que presentó, ponía aportando cuanta documentación haya, la pueden ustedes revisar. ¿En la que no se aprobó? No, ya. Bueno, si no se aprobó, envía documentación. Quien no aprobó que se envíe esa documentación, pues allá ellos, ¿no? Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar. Vale, perdón. A título ya casi personal. Sí que rogaría que el Partido Socialista se abstenga de tener nuestra boca, cosa que no hemos dicho. Porque me parece muy preocupante que diga que lo que se ha mandado o no se ha mandado al Tribunal de Cuentas se haya mandado sabiendo que ello significara su archivo. Cualquier persona que pueda conocer un poco el uso del lenguaje entiende perfectamente que esa frase está totalmente manipulada, porque el que la entiende, con toda la connotación que lleva, entiende que el Partido Popular en este caso no tenía intención de que eso se viera. Y eso es totalmente opuesto a lo que está haciendo este partido en el Ayuntamiento. Por lo tanto, considero que debe ser un ruego para nuestro partido, si no es así, por lo menos para mí como concejal, que si bien no se retira esa pregunta tal cual está realizada, que me parece que sería lo oportuno, porque yo creo que está rayando lo inadmisible por un concejal, las connotaciones que esto está derivando y lo engañoso de esta pregunta que puede resultar para el que la escucha, simplemente que las preguntas sean claras, porque para nada en ese momento, ni en este, el Partido Popular está hablando de esto. Es más, como ha comentado Pedro, desde la Cámara de Cuentas se piden todos los informes que sean necesarios y además es que la Comisión Especial está para decir todo lo que sea necesario. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado en la Comisión Especial que tiene ganas de enviar todo eso. Por lo tanto, yo por lo menos en mi nombre, si bien no lo retira el Partido Socialista, sí que le pediré que en próximas intervenciones se abstenga de hablar en mi nombre. Y si es así también, a mis compañeros. Sobre todo cuando habla en mi nombre de manera engañosa y con una duda, con una connotación que para nada tiene las declaraciones ni las actuaciones del Partido Popular. Bien, en lugar de sabiendo, yo puedo aceptar que sea pudiéndose informar. Está, ¿vale? Pudiéndose informar. Porque al igual que todos bueno. Nosotros, Manolo, los técnicos del Ayuntamiento están para informarnos de todas estas cosas. Yo no he dicho mala fe. En esta mesa, que yo sepa, ninguno somos abogados ni expertos no, ni nada. No, yo lo que sé es porque me informo, ¿eh? No sí, es pero, por. Pero, ya, pero se dice. Que bien, se dice. Nosotros vuelvo. Que se archivara eso. Bien. No. No, perdón, que corrijo. Si yo corrijo, yo no. Si se interpreta así, yo lo corrijo. Pudiéndose informar. Ya está. Bueno, en cualquier caso, si me permiten, para finalizar y complementando la exposición de la compañera del Partido Popular, decir que en esa comisión especial, una vez más, quiero dejar claro que fue el alcalde quien solicitó la auditoría. Y que con el ánimo de que no hubiera malas interpretaciones de mi presencia en esa comisión especial, decidí no formar parte de ella, porque por mi grupo municipal tranquilamente podía haber sido el representante. O sea que si el Partido Popular, como creo que todos, tiene interés en que esto se sepa y sea transparente, no menos interés tiene el Partido Aragonés. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
¿Estás en casa? ¿Todo bien? Venga, dentro de 10 minutos, ¿vale? Buenas noches, bienvenidos a Calamocha Televisión. Ha finalizado el pleno ordinario con 5 puntos que se han tratado a lo largo de esta noche. Estamos en directo con los portavoces. Comenzamos ahora mismo con el portavoz de Compromiso con Aragón, con Jesús Germes. Bueno, lo primero de todo, buenas noches, Jesús. Y aparte de todos los puntos que Compromiso con Aragón ha aprobado, vamos directamente, porque tenemos poco tiempo al estar en directo, a preguntarte por las mociones. El Partido Socialista ha explicado, ha propuesto dos mociones a las cuales Compromiso con Aragón se ha abstenido. ¿Podrías explicarnos más detenidamente por qué? Sí, bueno, pues como he dicho ya en el pleno, me he abstenido porque el fondo de las dos mociones, tanto la primera que va en función de que se apoye más el tema de la cultura, de la biblioteca y de todos los temas culturales que pueda haber, estoy de acuerdo que se apoye en todo. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues yo en las reuniones que tenemos en el Consejo de la Sociedad de Cultura y con lo que voy viendo de lo que se hace, pues con los recursos que hay en estos momentos en el Ayuntamiento, pues yo creo que se está haciendo todo lo posible y que no se deja de apoyar ese tema. Entonces, por eso me he abstenido, porque estoy de acuerdo en el fondo de la moción, pero no entiendo el por qué haya que hacer una aportación o decir que hay que hacer una aportación de 4.000 euros si bien lo que me parece es que se vaya apoyando conforme se puede las distintas actuaciones culturales. Y con la segunda moción, con el tema de los comerciantes, bueno, pues por lo mismo me he abstenido, porque bueno, ya digo, yo soy comerciante y cualquier actuación que se pueda hacer en favor de los comerciantes yo estoy de acuerdo. Pero bueno, pues la propuesta que ha hecho, pues como también ha dicho el alcalde, es nada más que más o menos lo mismo que está haciendo la Asociación de Comerciantes, y a lo mejor no es un tema que le toca hacer al Ayuntamiento en ese aspecto. Luego, después de la votación, ha estado explicando distintos aspectos en los cuales yo sí que estoy a favor, que es que luego también el alcalde ha explicado de esas cosas que ha dicho, que hay cosas que se han estado mirando desde el Ayuntamiento y no puede ser, como puede ser el arreglar los horarios que hay por el centro, que son cosas que sí las puede hacer el Ayuntamiento y con las cuales se puede ayudar a los comerciantes. Hay cosas como que se podría arreglar las calles, que son cosas que se podían apoyar, pero eso no ha venido en la moción. En la moción simplemente ha dicho, bueno, pues hacer un sorteo de lotería que yo creo que no es lo que toca al Ayuntamiento. Jesús Germes, portavoz de Compromiso para Aragón, muchas gracias por estos minutos que nos has dado. Si no te importa, ahora tu salida, le pides por favor al portavoz de Xunta Aragonesista que venga para darnos un par de declaraciones. Mientras Jesús Germes se despide, le recordamos que mañana, después de nuestro avance informativo, podrán ver el pleno en reemisión totalmente íntegro, así como las preguntas que en estos momentos nos van a formular los distintos portavoces. Bueno, tienen ahora mismo en sus pantallas al portavoz de Xunta Aragonesista, Pepe Delgado. Lo primero de todo, buenas noches. Bueno, más que centrarnos en los puntos del pleno, porque todos los telespectadores lo van a poder ver en directo y también en las remisiones, vamos a preguntarte un poco pues, por las mociones que se han hablado y los ruegos y las preguntas. Lo primero de todo, bueno, en este pleno has hablado particularmente de los medios de comunicación, de las entrevistas que el señor alcalde ha dado en medios de comunicación, y has intuido que se dan píldoras informativas
creo que era la palabra, para, bueno, un poco con la situación del matadero, ¿no? Nos gustaría que, bueno, aprovechando que estamos en directo, nos des, pues esa, nos des la explicación de esa pregunta, ¿no? Sí, bueno, yo he aludido más que a píldoras informativas a somníferos pautados, porque desde mayo, con las declaraciones del señor Lobón, el consejero de la DGA, se hablaba de que se iba a reabrir el matadero de Calamocha, si bien es cierto que en esas declaraciones efectuadas al diario de Teruel no dijo fecha. Y luego, posteriormente, he hecho alusión a algunas declaraciones del alcalde en el comarcal, en la televisión local, donde siempre parece que hay buenas expectativas, que todo va funcionando, que hay empresas interesadas en abrir el matadero, que hay muchos contactos, que las posturas están muy próximas, pero vamos, desde mayo hasta septiembre, en todos estos meses, que yo sepa, no ha habido ninguna actuación. El alcalde también se escuda, yo creo que al estilo de el señor Biel, en que a lo mejor hablar más de la cuenta puede estropear algún negocio. Si es así, pues lo entendemos, pero claro, resulta que estamos en una situación que parece que se están creando unas ciertas expectativas, unas ciertas esperanzas, pero que no se confirman en ningún momento y que no tienen visos de confirmarse. Pepe, ¿es posible que por parte de Xunta Aragonesista tengáis la sensación de que falta información, de que no cuentan todo? Hombre, pues por supuesto, quiero decir, estamos viendo que nos dicen que hay algo, que hay empresas interesadas en la reapertura del matadero, que hay proyectos para la comarca del Jiloca, según dijo el director general de Economía de la DGA, pero aquí no se sabe, ni se plasma, ni se materializa nada en absoluto. Por lo tanto, nos falta información y yo creo que, si no en un pleno en directo como el que ha sido hoy, pero sí en otros tipos de reuniones, se pueden dar informaciones a los concejales, considerando que vamos a actuar con la discreción que debemos, porque si no tenemos esa discreción, pues bueno, nosotros tendremos que asumir las consecuencias de esa posible, pues bueno, de esa posible información que se pueda filtrar, pero vamos, eso es casi tratarnos a los concejales como viejas chismorras y cotillas, que creo que no es el caso. Pepe, una última pregunta. Ha habido un par de mociones expuestas por el Partido Socialista. Una se ha votado a favor, otra se ha abstenido. Bueno, simplemente aclarar por qué ha sido así el voto. Sí, bueno, la primera moción de apoyo a la biblioteca y a la cultura, bueno, yo creo que no hemos dado explicación de voto porque me parece que cae por su peso. Lo que pasa es que aquí todas las mociones que presentan otros grupos que no son el equipo de gobierno ya se están haciendo. Se están haciendo, se está trabajando en ello, como decía también otro conocido político español, pero resulta que también estamos en la misma línea de las mociones y luego se votan en contra. Es algo que no entiendo. Y respecto a la segunda moción que presentaba el Partido Socialista, pues la postura de abstención de Xunta viene determinada pues porque hay un punto que creemos que a lo mejor se podría modificar, redactar de otra forma, con otras cuantías, pero la finalidad y el fondo de la moción de apoyar al comercio de Calamocha y a la industria viene a través de ACIC o a través de los empresarios y comerciantes industriales que no están adscritos a la asociación, nos parece también fundamental apoyar al comercio, a la industria y a todos los sectores que las están pasando canutas en estos momentos. José Delgado, Pepe Delgado, para todos que te conocemos, portavoz de Xunta Aragonesista, gracias por estar con nosotros en directo. Vamos a continuar. En este caso, Pepe Delgado, portavoz de Xunta Marcha, y sale aquí en cámara Manolo Rando, él es portavoz del Partido Socialista aquí en Calamocha. Manolo, tenemos poco tiempo, pero bueno, lo primero que estamos preguntando al resto de portavoces son sobre las dos mociones que se han presentado. Bueno, sabemos que las dos las has apoyado, evidentemente las has presentado tú. Nos gustaría preguntarte cómo te has sentido ante la negativa del equipo de gobierno. Pues bueno, ante algo que es evidente, que no cuesta mucho dinero, que se puede llevar a cabo, que el Partido Socialista presentaba una moción abierta con una lluvia de ideas para plantear unos objetivos culturales para nuestro municipio. Directamente hemos evitado que se inviertan 4.000 euros al año, que es medio conjunto de una orquesta de fiestas, para comprar libros, vídeos y algo de música. Visto que llevamos 4 años sin gastar un céntimo y visto que la comarca de la Jiloca en los 4 últimos años dieron 8.000, 8.000, 7.000 y 8.000 euros y la comarca lo retuvo porque no pagábamos residuos y ese dinero no se ha invertido en nuestra biblioteca. Nosotros les hemos planteado, vuelvo a repetir, una serie de reivindicaciones que hacen los vecinos de Calamocha, que las tenemos plasmadas por escrito y que pasaremos a darles conocimiento mediante o bien nuestro boletín o bien un extra.
Manolo Rando, también, bueno, ha habido una serie de ruegos y preguntas tras... sí, bueno, perdona, también, de acuerdo, me está diciendo el componente del Partido Socialista que le pregunte por la segunda moción. Sí, bueno, también la pregunta que te he hecho anteriormente era para las dos. Explicación de voto, porque está claro que también con el apoyo a los comercios, bueno, por tu parte y por el de tu partido, ¿no?, se ha votado a favor. Sí, yo hablé con un miembro de ACID y esta moción iba dirigida a todo el comercio y a toda la industria de Calamocha. También era una moción abierta. Una moción que ya hemos trabajado desde el Partido Socialista preguntando a comerciantes y a vecinos, sino que estamos en crisis, que nos hiciesen aportaciones de ideas que pudiesen fomentar el que viniesen habitantes que no vienen a comprar a nuestros comercios y que han dado buenos resultados en otros lugares. Exactamente, hemos recogido ya 26 propuestas, las hemos expuesto aquí y de forma urgente hemos dicho que nuestro comercio lo está pasando muy mal y que de cara a Navidades podíamos fomentar las compras de la siguiente forma. Un gran premio en metálico, más 5 premios, 6.000 y 500 euros, 5 premios de 500 euros, mediante unos boletos. Y los gastos de esos premios que bien sean para, lógicamente, a nuestro comercio y a nuestra industria. Pero aparte de eso, hemos leído 15 o 20 más y también informaremos a todos los comerciantes de nuestro pueblo, a todos los industriales de nuestro pueblo próximamente, para que ellos hagan una valoración de si esto es realista o no. Sencillamente, de estas propuestas que hemos hecho, hace falta muy poco dinero. Luego, lógicamente, todos los comerciantes nos han demandado, y así lo vamos a hacer también nosotros, y vamos a seguir trabajando en ello, en que hace falta más empresas. La empresa LED ya es algo para olvidar. El matadero, pues ahí está. El matadero homologado, no oímos a este equipo de gobierno pedir, y yo por eso solicitaba de llegar a acuerdos, de hacer fuerza entre todos. Se decía que la residencia de no válidos, que no hay presupuesto. El Partido Socialista tiene alguna propuesta más que hacer. Yo cuando me presenté me decía un técnico, mira, una forma, y lanzo la propuesta, una forma de acabar la residencia de no válidos es hacer una encomienda de gestión con una de dos empresas importantes que hay en Aragón. Durante 40 años solamente había que añadir algo, que un tanto por ciento de las plazas estuviesen concertadas, es decir, que fuesen dirigidas a personas mayores con minusvalía, con un grado de minusvalía, que no tengan capacidad económica y que es el gobierno de Aragón quien se hace cargo de esas cuantías. Plazas concertadas que estaban dentro de la ley de dependencia y que, por ejemplo, la residencia de Monreal tiene concertadas más del 60% de esas plazas. Con esos conciertos y con una encomienda de gestión a una empresa privada se podría llevar a cabo la residencia de Calamocha. Por tanto, sí que sirve hacer reuniones aún sin que la DGA pusiese un céntimo para llevar a cabo esta residencia. Manolo Rando, una última pregunta porque tengo el tiempo muy breve, pero bueno, todos los telespectadores han visto en directo el pleno. Ha habido cierta polémica entre una concejal y usted a la hora de hacer una pregunta, ¿no? Directamente, me gustaría que leyese o que dejase clara su postura y cuál sería la palabra que cambia, ¿no? Sí, yo exactamente, si me permites, la pregunta era exactamente por qué han remitido al Tribunal de Cuentas en febrero de 2012 y a la Cámara de Cuentas en julio de 2012 la auditoría tan anunciada sin adjuntar ningún dato ni principio de prueba de la situación contable de este ayuntamiento ni de las sociedades. Es decir, que envían un escrito sin principio de prueba. De todo lo acaecido en la sociedad de fomento, pudiéndose informar que ello significaba el archivo y la no actuación automática de ambos tribunales, pudiéndose informar, ¿vale? Lo corrijo y no hay problema. Manolo Rando, muchas gracias por estas declaraciones. Puedes continuar. Bueno, le recordamos que mañana, tras el avance informativo, ustedes podrán ver la remisión de este pleno en directo. Vamos a pasar a continuación con Pedro Barrado, portavoz del Partido Popular. Está dando declaraciones a otro medio. Estamos haciendo las declaraciones por orden de votos, así que hasta que llegue el
portavoz del Partido Popular, Pedro Barrado. Continuamos en este pleno, en directo, en esta sala de plenos ya vacía, tras la realización de ese pleno. Vamos a pasar a recordarles esa orden del día, mientras viene el portavoz del Partido Popular. Se ha aprobado el borrador de la sesión anterior. Se ha aprobado también el proyecto de obras de saneamiento de humedades de la Iglesia del Pollo del Cid por unanimidad. También se ha aprobado y modificado el número 2 de ampliación de la red de saneamiento municipal. Tenemos ya con nosotros al portavoz del Partido Popular. Pedro, buenas. ¿Puedes dar 2 pasos para atrás, por favor? Vamos a reencuadrar, estamos en directo. Gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, por lo que ha comentado Manolo Rando, hemos visto pues una pequeña confrontación entre una de las preguntas que ha dado el Partido Socialista y también una de las concejales, Silvia Lario, en cuanto a la pregunta. Aquí, ahora mismo, ha marchado Manolo Rando, ha explicado bien y ha leído cuál era la pregunta. Por supuesto, ha dejado claro que él no pretendía ofender a nadie, pero aún así, como portavoz del Partido Popular, querría saber tu explicación a esta pregunta. Pero, ¿la pregunta qué hace? Sí, la pregunta dice que da a entender que nosotros sabíamos que al hacer esa interpelación de la forma que se hizo, se iba a archivar. Eso es totalmente falso. Primero, nosotros no somos personas cualificadas para decir cuando se hace una solicitud a un tribunal qué aportación o qué documentación hay que aportar. Nosotros hacemos la solicitud a las personas indicadas para que ellos aporten lo que hay que aportar. O sea, que el Partido Popular es responsable de eso es totalmente falso. Y me imagino que el representante del Partido Socialista lo habrá admitido, que esa pregunta aún no es correcta o va en contra de nuestros intereses. ¿Quién más que nosotros? Yo soy el presidente de la comisión y, igual que he dicho en el pleno, lo voy a reiterar. Nosotros queremos que esa investigación se lleve a fondo. ¿Qué no se puede realizar por la Cámara de Cuentas ni por el Tribunal de Cuentas? Pues que sea una auditoría externa, totalmente distinto a lo que él plantea en esa pregunta. Pedro Barrado, portavoz del Partido Popular, tenemos poco tiempo, tan solo podemos hacer un par de preguntas porque estamos en directo, lo estamos recordando. Bueno, la última pregunta, ¿no? Antes de finalizar. Por parte de Pepe Delgado, portavoz de Xunta Aragonesista, ha habido una pregunta hacia el equipo de gobierno, concretamente hacia el alcalde, hablando un poco de los medios de comunicación, de lo que la información que da acerca de ciertas empresas que se van a instalar, bueno, todos sabemos, ¿no?, el matadero, ha dado fechas y medios de comunicación concretos. Bueno, ¿el equipo de gobierno conoce las actuaciones más que la oposición? Bueno, yo creo que en estos momentos tenemos que ser cautos. Estamos pendientes de, no sé si mañana o pasado se firmarán los fondos de Teruel, el Fondo Especial de Teruel, y hasta que no sepamos realmente qué cantidades hay en esos fondos, pues debemos de ser cautos. Como representante del Partido Popular, yo tengo esperanzas que realmente va a haber una partida presupuestaria importante para Calamocha. Pero, reitero, mientras los presupuestos no se firmen y la distribución presupuestaria la sepamos, nos mantemos en la cautela. No podemos hacer elucubraciones de que aquí van a hacer esto, van a traer lo otro. Nos queremos basar en la realidad y cuando sepamos realmente qué presupuestos son los que hay. El resto de puntos que todos nuestros telespectadores han visto en directo han sido apoyados y seguidos juntos con los del Partido Aragonés. Parece que hay buena sintonía, ¿no? Sí, sí. En estos momentos la sintonía es bien, aceptable, buena. Pedro Barrado, portavoz del Partido Popular en Calamocha, muchísimas gracias por atendernos. Puedes continuar, estaba entrevistando a nuestro compañero de Onda Cero y le hemos cortado. Puedes continuar con él y vamos a recibir al alcalde, Joaquín Beribáñez, cuando quieras. Bueno, estamos en directo, vamos a, por favor, ¿te puedes poner 2 pasitos más para atrás? Gracias. Bueno, hemos ido a publicidad después de este pleno, como decíamos, alcalde. Estamos en directo, un poco, ¿no?, le decía ahora a su socio de gobierno que parece que hay buena sintonía, que todos los puntos a tratar se han aprobado, ¿no? Bueno, que tiene que decir también el alcalde. Bueno, yo creo que es lo mínimo que se puede exigir de un equipo de gobierno, ¿no?, que tenga una buena sintonía, que una coordinación y una colaboración. Ahora mismo eso es lo que hay y, bueno, yo creo, como digo, es lo mínimo que se nos debe de exigir. Estamos representando a una parte importante, un porcentaje importante de la gente de Calamocha. Y bueno, seguimos en esta dinámica que yo creo que es el buen camino para conseguir los objetivos que están complicados, que están difíciles, pero bueno, hay que trabajar por ellos.
Para nosotros, para Calamocha Noticias, como todos los espectadores han podido ver el pleno en directo y también lo van a poder ver en remisiones, lo importante es que nos podáis explicar más a fondo todas las preguntas, los ruegos, las mociones que ha habido, ¿no? En primer lugar, querría preguntarte, bueno, ¿por qué el Partido Aragonés, junto con el Partido Popular, pero bueno, en este caso tú representas al Partido Aragonés, bueno, ha rechazado las dos mociones, ¿no?, que ha presentado el Partido Socialista? Bueno, yo creo que la argumentación que quien haya podido ver el pleno está ahí. Yo creo que, bueno, las propuestas de todo grupo político son acertadas, pero hay que tener en cuenta la situación por la que atravesamos en este momento. Da la sensación de que aquí no pase nada, y sí que pasa. Los ingresos del ayuntamiento han aminorizado en un porcentaje muy importante y hay que tratar de jugar con las cartas que tenemos. En cualquier caso, bueno, la cultura es importante, la educación es importante, pero yo creo que hay otras prioridades, como por ejemplo apostar por la creación de empleo, apostar porque esos empresarios que quieren llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y ampliación de sus empresas puedan tener un apoyo desde el ayuntamiento. Creo que hay que priorizar eso, teniendo en cuenta de que hay un servicio mínimo, de mínimo, lo que se pueda entender por mínimo, ¿no? Hasta ahora nadie ha echado en falta ningún libro básico de la biblioteca, ni fonoteca, ni videoteca. Yo creo que a todos nos hace ilusión las cosas nuevas, pero creo que en este momento a los más jóvenes precisamente no. Y si hay que apostar, creo que en este momento hay que apostar por otra cosa. La segunda moción que ha presentado el Grupo Socialista ha sido dedicada o destinada a la promoción de comercio. Bueno, como concejal que llevas todo el área y también como diputado en Cortes, ¿no? Me gustaría preguntarte, bueno, se ha rechazado, ¿no? El Partido Aragonés ha votado en contra, pero sí que imagino que usted sabrá que los premios no entran dentro de la subvención destinada a promoción, turismo, comercio, con lo cual usted ha declinado esa propuesta diciendo que había una asociación de comercio y que este ayuntamiento iba a apoyar a esas asociaciones, ¿no? Sin embargo, como los premios no entran, mi pregunta es clara. Si los premios no entran y este ayuntamiento no las apoya, ¿cómo podemos incentivar el comercio? Bueno, yo creo que una cosa es que el ayuntamiento ponga una partida económica para este tipo de actuaciones que ha propuesto el Grupo Socialista. Yo entiendo que todas son buenas, pero creo que la labor del ayuntamiento debe de ir más allá que tratar de poner premios, ¿no? Yo creo que esa actividad la hace muy bien ACIC, creo que está desarrollando un buen trabajo. Indudablemente, a lo mejor la connotación es peor que en años atrás, porque la situación económica no es la misma, pero que creo que está haciendo un buen trabajo desde el ayuntamiento. Lo que tenemos que hacer es colaborar con esas empresas y ese comercio que corresponde que pertenece a CIC como asociación y a los que no corresponden, y si hay que tratar de apoyar la promoción y la divulgación, pues trataremos de hacerlo así, pero desde el comercio. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a cabo iniciativas en colaboración o en coordinación con la propia Asociación de Comerciantes y con los otros comercios para dinamizar la actividad, en definitiva, ¿no? Yo creo que el que se pueda atraer al cliente es muy importante, pero yo creo que ahora mismo el atractivo al cliente pasa por una situación que es conocida por todos, por una falta de actividad laboral que nos limita nuestros ingresos presupuestarios y, por lo tanto, podemos tener menos alegrías. Yo creo que esa es la base. Este equipo de gobierno está apostando por traer las empresas posibles dentro de las limitaciones que incluso las propias empresas se encuentran en este momento, y vamos a ver si somos capaces de dar alguna noticia interesante en breve. Junta Aragonesista, hablando de noticias interesantes en breve, le ha acusado en este pleno, bueno, ha hecho una pregunta y ha dejado entre líneas ver que no da toda la información. Usted le ha dicho directamente, no me pidas que te dé más información. ¿Puede aclararnos por qué? Bueno, yo creo que cuando se está negociando con determinadas empresas y determinadas actividades, hay que ser prudente, ¿no? Yo creo que el dar información y esa información que se traslade a la calle de forma alegre, como ha habido otras, creo que es contraproducente contra los intereses del ayuntamiento y, lo que es más importante, contra los intereses de los calamuchinos. A partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir trabajando con discreción y cuando se puedan dar las noticias se darán. El primero que estará encantado en darla seré yo, pero no por mí. Yo creo que los vecinos de Calamocha se merecen esto. ¿Qué tiene que decirle entonces a Junta Aragonesista cuando dice que crea falsas expectativas? Bueno, pues es una interpretación que podemos hacer cualquiera. Yo lo que puedo decir es lo que digo en este momento. He dicho que hay una empresa interesada seriamente en la apertura del matadero y así es, que hay un complejo
paralelo al desarrollo, al posible desarrollo del matadero, que también es posible, y que bueno, y que vamos a ver si desatascamos de una vez este vial, porque ha habido aquí empresas que han solicitado cómo está la situación urbanística de estas parcelas para poder solicitarlas. Alcalde, una última pregunta. Estaríamos más rato, pero tenemos el tiempo limitado y voy lo más rápido posible. En una de las preguntas, el Partido Socialista le ha acusado directamente de no pagar al Santo Cristo 730 euros que le corresponden como asociación desde 2010. ¿Qué tiene que decir? Bueno, yo creo que la explicación es bastante clara. Yo creo que el Partido Socialista, si realmente se preocupara porque estas asociaciones cobren, igual que el equipo de gobierno, lo que tienen que hacer cuando conozcan la situación es decírmelo. Alcalde, da igual que sea hoy en el pleno o que sea antes de ayer, es que no hace falta venir aquí, a no ser que se quiera dar notoriedad. Ya he explicado que ha sido una situación de un error de no haberse contemplado por parte de un trabajador de este ayuntamiento, que no voy a decir, porque lógicamente hay que mantener la discreción, aunque no tengo ningún inconveniente en llevar al portavoz del Partido Socialista al personal del ayuntamiento, que me ha comunicado que había sido un error por su parte, para que se lo diga él también. Pero es que es así de sencillo. Estamos hablando del pleno de 27 de diciembre del 2011. Si yo tengo que hacer el seguimiento de todos los expedientes, no haría más que eso. Yo creo que cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Yo una, y no la administrativa. Y el que la tenga en administración, pues que apechugue con su responsabilidad. Y el que la tenga en contabilidad, que apechugue con su responsabilidad. Y quien la tenga en intervención, que apechugue con su responsabilidad, tal y como especifica la base 41 del presupuesto que hemos aprobado. Joaquín Peribáñez, portavoz del Partido Aragonés, muchas gracias por atendernos aquí en directo. Bueno, pues con estas palabras de todos los portavoces despedimos este pleno ordinario con esos 5 puntos que se han aprobado. Repetimos, aprobación del borrador, también aprobación de las obras de saneamiento de la Iglesia del Pollo del Cid, aprobación de la ampliación de red de saneamiento municipal en la Plaza Santa Beatriz de Silva, moción por parte del Partido Socialista sobre dinamización cultural, también una moción sobre promoción del comercio. De todo esto han estado hablando nuestros portavoces. Le recordamos que este pleno se remitirá el próximo 26 de septiembre, después de nuestro avance informativo, y también durante el fin de semana, después del informativo de las 2:30. Gracias por asistir y desde aquí, desde este pleno, desde este salón de plenos del Ayuntamiento, nos despedimos todo el equipo técnico de Calamocha Noticias. Gracias a todos por hacer posible este directo.